Love is a lie, sucking you dry. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know I'm going. Love is a lie. Love is a lie. Love is a lie. And I know I'm going down. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy muy feliz porque hoy es nuestro día, el día del locutor. Así es, todos los que queremos nuestro micrófono, que es el arma que tenemos, que es tan poderoso sin duda. Y quiero recordar, como lo hicimos en el programa anterior, aunque mínimamente, porque la trayectoria de Poppy Loyarte fue fabulosa. Me hubiera gustado hablar mucho más con uno de sus cuatro hijos, mellizos, Fernanda y el mayor, Gustavo. Me hubiera gustado poder hablar más, pero es imposible porque los tiempos corren más rápido en televisión. Pero vaya mi recuerdo a mi querida compañera. Y como ella, no quiero mencionar en ella a todos los que partieron. Como dicen los artistas, se fueron de gira. Quizá están en otras radios del mundo, del cielo, acompañándonos. Así que a todos mis queridos colegas, un beso inmenso en este día y a seguir fortaleciendo y luchando por lo que es el lugar del locutor, no de los paracaidistas en la televisión o en las radios. Estamos la profesión ante todo, con un carnet que te va a habilitar. Y ustedes me habilitan a mí hace 40 años, pero también ustedes saben que el 29 de junio que terminamos, Marlé cumplió años. Y el aplauso para Marlé, la moda. Somos poquitos por protocolos aquí en el estudio, pero los aplausos y el agradecimiento a Elida Claus, a Rosana Claus, a Mariana, que está ahora siguiendo los pasos de su mamá, y al grupo de chicas amorosas y encantadoras que hacen que nuestra ida a Marlé no sea solamente para comprar una prenda, sea para tener el asesoramiento completo. Hoy estuve hablando con Daniel González Cuenca, que es mi maquillador, que me hace cada programa un maquillaje diferente, precioso. Hoy con los colores, atención a este color que viene mucho para el verano, precioso el maquillaje. No se nota en realidad que estoy maquillada, que esto es lo bueno. Contactate con Daniel, que va a estar en el próximo programa, va a estar Daniel aquí en el piso, ¿eh? Aparte de vestirme así en negro con tachas, esta onda muy joven, muy rica, muy ponible, con este suéter en Morley, ¿te acordás? Esto lo usábamos antes. Y ahora se sigue usando. Es la onda, es top top, laminado, un lurex, laminado en plateado. Y este que es en símil cuero, o cuero ecológico, pero con una frisita por dentro, viene bien ceñido a la cintura. Y ahí vamos con bolsillos importantes. Y este corte de Mirta Armesto, genial, el conjunto. Todo esto está en Marlé, San Lorenzo 3024, que luego tiene junto a Nora dos momentos más de moda en un rato nada más. Hablando de las maravillas de Marlé en este nuevo aniversario, voy ahora a caminar la moda. Y no puede ser de otra manera que no sea dirigirme a Nora Hoffman. Aquí encuentro un borcego
en charol, con tachas, tan cómodo, chicas. Me encantó, lo elegí de la gran colección Otoño-Invierno de Nora Hoffman en su único local, de la Peatonal San Martín 2185. Voy a ver la opción que me preparó Nora. ¡Ah, no! ¡Me encantó! Lo voy a quitar, director. Lo voy a quitar por acá. Me encanta, tiene cadena de perro este. Bueno, ahí vamos. Mirá, lo llevo así. ¿Eh? Lo llevo así. ¿O lo cuelgo? ¡Qué lindo! ¡Ay, qué rico! ¡Me encantó! ¡Buenísimo! Todo en cuero, por supuesto. Y la opción en este zapato soñado de cuero y charol. Todo esto en Nora Hoffman. Lo mejor en calzados en San Martín 2185. Corte y vuelvo. Daniel González cuenta. Santa Fe, Argentina. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marlé. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección, San Martín 2185. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321-156. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. Tanto escuchamos hablar de COVID, tantos lo han padecido. Y quedan una serie de secuelas. Días pasados estaba escuchando a una doctora, Estela Cuevas, otorrino, por supuesto, su especialidad y algo más quizá, y tuve la gran curiosidad y por eso quise traerla hoy a nuestro programa. Doctora Estela Cuevas, bienvenida, un placer, desde Buenos Aires te estamos llamando. Gracias, Martita. Muy buenas tardes, muy amable. Contame un poco, ¿qué pasa con aquellos que han padecido? Porque es padecer en más de un caso, ¿no? Este bichito. Y quedan las secuelas. ¿Qué pasa con el sabor, con el oler? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué queda? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en un principio, esta patología, esta pandemia, nos está dejando este COVID, que aparece el coronavirus, que lesiona a un receptor de una célula muy importante que forma parte del epitelio olfatorio y que justamente ese receptor es el que transforma el estímulo químico, que es el olor, en un estímulo eléctrico y va a llegar al cerebro, que es el lugar donde nosotros olemos. Esa es una hipótesis fuertísima y es por eso que el olfato se pierde de manera abrupta. También puede pasar que la célula que está al lado, que se llama célula sustentacular, tiene muchos anfitriones que reciben al coronavirus y una vez que lo reciben comienza la formación de un proceso inflamatorio importante que impide la llegada del olor otra vez hacia el cerebro. Entonces, de esa manera se pierde el olfato de manera abrupta y estamos frente a la anosmia. Incluso muchas veces cuando el paciente es dado de alta, de su alta epidemiológica, ya tiene su olfato normal, aunque muchos dicen que no quedan con el 100% como era antes. Otro tanto, y un porcentaje interesante de pacientes, pasan ya por una alteración también cuantitativa, pero que se llama hiposmia. Tienen una disminución del olfato, o sea, no están oliendo el 100%, ni tampoco muchas veces tienen, como te escuché decir muy bien, el sabor, el 100% recuperado. Exacto. Y está muy bien empleado el término, porque si no la gente habla del gusto, mientras que el gusto es otro sentido. En la lengua está topográficamente dividida,
el gusto dulce, salado, ácido, amargo, y ahí hay un quinto gusto que es el umami. Eso está todo bien. Y viene bien aclarar que el sabor lo da el olfato en el 80%, y eso que nosotros podemos apreciar cuando bebemos un buen vino o cuando comemos un rico asado y nos da ganas de seguir comiendo, porque justamente la armonía de la conjunción de todas esas de todos esos ingredientes y o condimentos dan el sabor. Entonces, en el post-COVID, cuando uno se está recuperando, ya pasó y pasaron por ahí 30 días, 60 días, el paciente aún no consulta, pero lo que se pide, y esto sirve, estos medios, esta difusión que ustedes hacen, para que el paciente consulte, porque pasa por las disosmias, que son las alteraciones cualitativas del olfato. Dentro de esas disosmias hay 4 grandes grupos, que es lo que se ve permanentemente en la consulta, que aumentó de manera exponencial. Está la parosmia, que es la alteración en la percepción de los olores. El ejemplo más común, el testimonio del paciente cuenta que están haciendo un café y que no siente el olor a café, sino que siente un olor que es distinto, diferente, está alterada la percepción y que casualmente es desagradable. ¿Y sabes que tiene una explicación? El café está formado por el café propiamente dicho, pero además tiene excipientes, así como tiene cualquier antibiótico. Uno de los componentes es el azufre. Entonces, lo que está llegando a nivel cerebral, que es el lugar donde nosotros olemos, es justamente el azufre, que es un olor muy feo, sabe generalmente a podrido. Ay, sí. Y le produce un estado, un malestar generado al paciente. De hecho, el paciente está sumamente frustrado ante la presencia de ese olor. Y también se puede trasladar al sabor. Los testimonios más comunes son de que comen, suponte una carne, y la carne le sabe también como a algo metálico, generalmente las bebidas algo metálico, y las comidas le saben como a una goma quemada, te dicen. Y en algunas oportunidades le sabe a nada, comen pero no saben lo que comen, pero en la tarde de hoy todos los testimonios fueron de sabores muy feos, y el problema está en que disminuyen el peso o engordan. Engordan en el caso de que comen solamente y en muchas ocasiones queso y pan, porque como el queso es fuerte, seguramente sienten ese sabor. Y en otro caso dejan de comer, y el problema está que se están viendo adolescentes, chicos jovencitos que necesitan tener su valor nutritivo alto y compensado, entonces dejan de comer, o bien también están cocinando y sienten ese olor tan feo que sale de la comida que se está cocinando y le revuelve la panza, por decirlo de alguna forma, le da náusea, le da vómitos, y se tienen que poner 2 o 3 barbijos y encerrarse en el cuarto, o sea que no la están pasando nada bien. Otro porcentaje de pacientes tienen las fantosmias, es cuando sienten un olor frente a la inexistencia de ese olor propiamente dicho, o sea, lo más común que refieren es que sienten que alguien está fumando cuando no está ese alguien, y mucho menos el cigarrillo. Y también refieren que cuando se bañan o se lavan la cara o los dientes, el agua les sabe a podrida. Realmente la pasan muy mal. Otro grupo de pacientes tienen las heterosmias, que esta tarde tuve mucha consulta también sobre esta transición. Hay olores diferentes en la casa, el paciente siente siempre el mismo olor y generalmente es desagradable. Y otro grupo, un porcentaje menor, está atravesando por la hipersensibilidad olfatoria. Son pacientes que huelen más de lo normal, más del umbral que uno normalmente huele, y eso hace que le traiga otros inconvenientes, como por ejemplo dolor de cabeza, náuseas, vómitos, vértigo. O sea que no lo están pasando bien con estas secuelas que está dejando la anosmia. Doctora, ¿hay alguna kinesiología especial dedicada a la otorrinolaringología para estos casos? Mira, si me preguntás acerca del tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es un buen interrogatorio y explicarle al paciente que a partir del momento en que se hace la entrevista uno lo va a acompañar, porque el paciente está muy frustrado, porque imagínate que se trata de un sentido que brinda alarma, vigilancia, es importante en las relaciones interpersonales, claro, en el aseo personal, en la higiene de la casa incluso. Segundo, hay que hacer una olfatometría, un estudio que se basa en distintos olores, que nos va a objetivizar lo que el paciente dice.
Y después lo que usamos es un tratamiento médico que se basa en antioxidantes, en neuroregeneradores, en complejos vitamínicos y en la rehabilitación, que creo que ahí fue apuntada la pregunta. La rehabilitación se usa y tiene muy, pero muy buen resultado. Esto ya se experimentó por un profesor alemán muy, muy conocido en olfatología, que es el profesor Hummel, en donde él comenzó esto en el año 2009, porque entendió que el cerebro tiene la habilidad de volver a aprender. Entonces, por esa neuroplasticidad que tiene, es importante enseñarlo a oler de nuevo. Entonces, el paciente tiene que empezar a oler de nuevo porque hay una memoria olfativa y para eso tiene que usar su memoria. Correcto. Tiene que evocar recuerdos de esos olores que con los que está haciendo el ejercicio. El tema está que por ahí lo que se le pide al paciente, se le da tips, es en un comienzo sacar todos los olores de la casa, tratar de que todo quede en blanco, por decirlo de alguna forma, me estoy metiendo un color, y tratar de que no se perfume, de evitar los productos químicos, incluso de limpieza, y aparte pedirle que esté atento al gas, si está cocinando, que no se queme la comida, que no se queme, que no quede ningún repasador cerca del gas, que no traiga otro inconveniente, que se mire los zapatos, que tenga cuidado con la basura, con la fecha de vencimientos. O sea, son tips que el paciente tiene que tener presente también. Realmente fue un placer poder escucharte. Brillante la exposición. Y si ustedes quieren contactarse, la buscan a la doctora Estela Cuevas, Estela, L-E, está en las redes. Doctora, muchas gracias por haber estado junto a nosotros esta tarde. A ustedes, Marta, muy amable, gracias a la producción, y sí, soy muy activa en las redes sociales, así que muy, muy amable, ¿eh? Que esto se difunda, que hay solución para esto. Gracias. Adiós. Adiós, un placer. En la continuidad del programa, nada mejor y como de costumbre encontrarme con una artista plástica, pero con una de esas con letras de oro, como suelo decir. Todos los que vienen y están invitados son fantásticos, pero aquí me une un algo especial con Miriam Fiorano. ¿Cómo vamos, Miriam? Bienvenida. Marta, muchas gracias por tu invitación. Un placer estar con vos otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Ahora con otra temática. Pero sí, contame qué es esto que dice mucho, creo. Hice un impasse para reflejar un poquito lo que estábamos viviendo. Entonces, trabajé sobre la justicia argentina 1 y 2. Esta es la 1. Esta es la 1, bien. Bueno, dice mucho, o sea que sería un todo poco lo que vos sentías lo plasmaste en sí, esta obra. Sí, era un momento, yo digo que era un momento tan especial en el cual empecé a pintar. Yo quería pintar la realidad de cómo se estaba tratando la justicia argentina, cómo se la estaba agrediendo, cómo se la estaba insultando, cómo se le estaba faltando el respeto, cómo se le estaba invadiendo. Bien. Y además, cómo, digamos, de pronto el ataque. Entonces, nada mejor que representar, digamos, ese ataque con un animal que yo admiro muchísimo, que es el lobo. El lobo. El lobo es un animal fantástico, pero lo quise representar en la parte de agresividad, en la agresión. Ahí sí, es un animal fuerte, un animal que tiene mucha fuerza en la agresión. Bueno, ¿y, bueno, ¿y qué más vemos? Bueno, no, la justicia está ciega, obviamente. Está ciega. Está ciega y tiene la espada, va a ciegas con la espada. Claro. Y bueno, los lobos atacan, y atacan todo ese desmaneje que hay, ¿no es cierto?, entre el que quiere comprar, ¿sí?, o el que quiere vender. Claro. Entonces, nada mejor que representarlo por el dinero que está ahí. Otra de las cosas que yo quería simbolizar con los platillos que no están nivelados, como debe ser, ¿no es cierto?, y que de ahí cae dinero. Perfecto. Quiere decir que esa agresión hacia la justicia se simboliza en eso. Sí. Como siempre les pregunto, ¿está en venta? Sí. Está en venta. Sí, bueno, sí. Se comunican con Miriam Fiorano.
Gracias, amor, por haber venido, Marta, y por acompañarme durante todo el programa. Ha sido un placer nuevamente estar contigo. Lo he pasado muy, muy bien. Sos muy generosa. Muchas gracias. Ahora vamos al corte para continuar en otro día con... Excelencia en la visión. Instituto Oftalmológico Franco Argentino. Director, Dr. Jorge Lorenzo. Rivadavia 3233. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. Podología es salud. Confíe sus pies a un podólogo matriculado. Colegio de Podólogos de la provincia de Santa Fe. En esta tarde y en la continuidad del programa, nada mejor que darle las buenas tardes, las gracias por acompañarnos en este ratito a alguien que es uno de los pilares de este programa, el doctor Julio César Ulla. Doc, bienvenido. Contame cómo anda la clínica, qué es lo que estás haciendo, porque es un permanente ir buscando cosas nuevas con una calidad, con una trayectoria, como tiene la clínica. Bueno, lo nuestro es el trabajo cotidiano de todos los días, buscando siempre, como bien vos lo dijiste, la mejor calidad en nuestra tarea diaria. En realidad yo luego hablo ese con los colegas y le digo que en esta época donde nos hemos dedicado a la fleología, prácticamente ha habido... Todas las novedades se han dado en esta época, tanto en los tratamientos como en la detección de la enfermedad, tanto como en los estudios de la misma para su evaluación y poder determinar la mejor solución. Así como nos hemos dedicado a nuestra tarea, en la cual, felizmente digo, porque no hay grandes novedades, porque los tratamientos hoy son de un avance notable y muy exitosos y muy simples, pero también siempre haciendo hincapié en la calidad de la prestación que brindamos. Y esto tiene que ver no solamente con nuestra tarea, que la tenemos que saber hacer, sino que con todo el recorrido de la clínica, donde habitualmente la gente nos agradece el pasaje por acá, y a nosotros nos llena de orgullo saber que un paciente sabe y ha notado que nos preocupamos y nos dedicamos a él. Indudablemente que sí, indudablemente también es que no estás solo, tenés un cuerpo médico que te acompaña y una infraestructura ya conocida y mantenida, que es la clínica en sí, mantenida siempre tan impecable con la asepsia, sobre todo por los tiempos que estamos pasando, ¿verdad? Hemos hecho mucho hincapié en la prevención del ingreso de cualquier tipo de enfermedad a la misma, que no haya ningún contagio. Y esto es fácil hacerlo porque la prevención en un lugar chico, donde todos cumplimos las normas y las reglas que hay que tener para prevenirlo, se hace con rigor. Y refiriéndome a las prácticas nuestras, bueno, voy a ser reiterativo. Esto de la fleología, que es el estudio y tratamiento de las enfermedades venosas, dedicado a los miembros inferiores, con el tratamiento de todas aquellas patologías varicosas que va desde el gran drama de la insuficiencia venosa crónica a la parte estética, y también dedicarnos a la proctología, esta especialidad que tiene que ver también con lo venoso por las hemorroides que aparecen y molestan tanto en el margen anal, y se completa con todas las otras patologías que tienen que ver con el margen anal, por ejemplo, las fisuras, fístulas, abscesos, todas situaciones que conllevan a dedicarnos a una zona del intestino, que es el final, el recorrido, la puerta final. Pero con un criterio unificado, de que los procedimientos tienen que ser simples, que los tratamientos se hacen acá a la mañana simplemente con una sedación, que ya no tenemos que recurrir a la anestesia general, ni a la epidural, ni raquilla, con un sedante el paciente descansa y con el apoyo de alguna topicación mínima de superficie
nos permite hacer cualquiera de estos tratamientos y sea cual sea la envergadura del mismo, el paciente realiza su tratamiento a la mañana, espera un rato a que se le dé el desayuno, hasta que le demos las indicaciones, y felizmente sobre el mediodía, sea cual sea su situación, en general, está regresando a su casa. La tradición y la responsabilidad se aunan en esta clínica de flebología que en Santa Fe se escribe con letras y bien grandes. A mi querido doctor Ulla, gracias por este ratito en la tarde y nos volveremos a encontrar pronto. Además de decir que estamos en el tiempo justo para el tratamiento de varices. Mucho frío, rápido a la clínica de flebología. Es así. Vos lo dijiste bien. Ahora hay tiempo. Cuando llegan con las petunias, con la primavera florecida, tenemos que andar a las corridas. Es el tiempo mejor. Así es, Marta. Un gusto también estar con vos y comunicarme con vos. Gracias, querido. Gracias. El doctor Julio Ulla, director de la Clínica de Flebología de la ciudad de Santa Fe. Muchas gracias. Clínica de Flebología Varices Hemorroides incorporó los estudios endoscópicos del aparato digestivo. Solicite turno. Primer momento de la moda de los dos de cada tarde. Marlé en prendas y el calzado justo haciendo juego de Nora Hoffman. ¿Recuerdan ustedes que Elida Claus nos dijo cuando comenzábamos este ciclo que era un otoño-invierno muy luminoso, con mucho color? Y esta es otra de las muestras, tanto en prendas, bien cálidas, en combinaciones que realmente nos hacen sentir casi en una primavera. Es lo más soñado de volver a lucir. Pantalones, abrigos, camperas, remeras, los polerones. La combinación es la que te propone Marlé. Y ahora voy al calzado y ahí estoy con Nora. Nora, junto a Marlé, unen los colores en estos equipos que en todos los talles te están esperando. Dos marcas, dos nombres. Nora Hoffman en calzados. En San Martín Peatonal, sí, la única dirección. San Martín 2185 y Marlé, dos empresas en la moda santafesina. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marlé. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman, única dirección, San Martín 2185. Y claro, es momento de recibirla a ella desde su ciudad, Rafaela. Allí está aguardándonos, ya veo, ¿eh? Hola, Karina Santana, esta guapa. ¿Cómo andas? Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, esperándote. Todo bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy? La nota es a Liliana Attis Milanesio, directora nacional de Mericay. ¿La vemos? Pero, ¿cómo no? Me gustaría que cuentes brevemente cómo fue tu comienzo. Esa ya no existe. Esa Liliana ya no existe, porque cuando yo comencé, imagínate vos, hace 37 años va a ser. Pensaba que los grandes sueños eran para algunas, pensaba que los grandes proyectos eran para otras personas. Y en ese momento tenía una nena de 2 años, un varón de 3, un varón de 4 y vivía en un pueblo de 2.000 habitantes. Felicia. ¿Por qué empecé en esto? Y la verdad que como para decir, tenía una ganancia de una máscara de pescado. O sea, una ganancia extra. Y
esto me dio la oportunidad, yo creí que fue una visionaria de lo como no te dicen empoderar a la mujer. Bueno, miren que empoderó a la mujer hace ya casi 60 años. Vos pensás, Cari, creencia que tenga cada una, pero que el de arriba hace gente que puede y gente que no puede. O nos hace a todas con todos los talentos y lo único que tenemos que hacer nosotros es desarrollarlos y empezar a creer que todas las personas podemos hacer grandes cosas. Lo que a veces me da como, ¿cómo le puse? Como impotencia. Que las mujeres, sobre todo porque uno trabaja con mujeres y trabaja con muchos hombres, lo que la mujer no crea que ella puede, que todas las otras pueden más que ella. Y bueno, así era yo. Así, por eso las entiendo. Porque así era yo. Y pero esa crema, ¿cuánto sale? Exacto. ¿Y cuánto valés vos? Exacto. O sea, exacto. Porque aparte te dicen, es un artículo de lujo. No, no es un artículo de lujo y no es un artículo frívolo tampoco. Mira, yo lo que entendí con esto es que esa frivolidad que muchas veces nos hablaron de los artículos de maquillaje, de cosmética, nada que ver. Y el otro costado, vos decís, cada vez que nosotras vendemos un lápiz labial, ¿cuánta gente se mueve? La industria del plástico, los transportes, los del vidrio, todo. O sea, no nos damos cuenta que movilizamos muchas cosas, pero sobre todo lo que más me gusta a mí es movilizar corazones. Lili, contame un poco de eso, porque contame esa sensación de transformar. Es una magia. Es una magia donde, ¿viste? Que está esa fábula de la mariposa, que es una oruga. Bueno, ¿sabes cuántas orugas llegaron a mi vida? Y yo las entendí porque yo fui oruga. Y después me pude transformar en mariposa. Y si algo uno tengo como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como propósito. El propósito de vida ahora es ayudar a sacar alas en todas las personas que se me acercan. Sí, yo tengo una canción de Laia Blasky que dice vivir no es transcurrir, es honrar la vida. Bueno, mucha gente nace, transcurre y se muere. Yo no quiero ser de esa. Y quiero que la gente que me rodea tampoco sea de esa. Quiero que honren, que hagan algo por su vida, aunque sea por la tuya. Después si podemos compartirlo como propósito de vida, me encanta. Y es lo que decís vos, dejar huella. Dejar huella, mirá, se inunda Santa Fe. Yo tenía el 60% de las personas de mi área en Santa Fe. Me acuerdo siempre que a los 15 días me pidieron la gente de Santa Fe que vaya a dar una charla. Yo tenía que entrar, ¿se acuerdan? Teníamos que entrar por Santo Tomé, hacer la cola, porque era el único lugar que había para entrar, y fui a dar esa charla. Ese día para mí fue terrorífico, porque empecé a escucharlos, cómo vivían, qué es lo que tenían, todo lo que habían perdido. Y yo empecé a hablar de sueños, y empecé a hablar de metas, y empecé a hablar de hacer, y empecé a hablar de proyectos. Entonces empezaron, no, pero no se puede, vos no te olvides que no tenemos nada, vos no te olvides que perdimos todo, vos no te olvides. Y yo me acuerdo que tenía una carpeta, la tiro arriba a la mesa y digo, quiere decir que el agua no solo se llevó todas sus cosas, sino también que se llevó sus sueños. Y la actitud. Y se para Daniel y dice, no Lili, seguí que acá empezamos. Pero nos vamos a quedar con esta última frase que es, bueno, esto del propósito con la vida y eso del propósito de uno mismo. Así que, más que agradecida. Gracias a vos. A Marta, que me encantaría conocerla porque la conozco de haberla visto. Me parece que son de esas mujeres que también, que dejan huellas. Acá estamos, en Conectadas, para la señora Marta Goyri. Y con este lucazo. Gracias, Cari, por haber estado con nosotros en esta tarde. Sumamente interesante, como de costumbre, todas tus conectadas. Gracias, Marta. Te mando un abrazo enorme. Podología es salud. Confíe sus pies a un podólogo matriculado. Colegio de Podólogos de la provincia de Santa Fe. 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín.
Excelencia en la visión. Instituto Oftalmológico Franco Argentino. Director Dr. Jorge Lorenzo. Rivadavia 3233. En la continuidad del programa de hoy tengo un gustazo inmenso de encontrarme con quien preside el Consejo Municipal en la ciudad de Santa Fe, Leandro González. Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo andás, Marta? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación para participar de tu programa. Al contrario, para mí es un gusto porque en este caso te voy a preguntar de algo que es muy fresquito. ¿Qué es lo que está pasando y cuál ha sido a lo que han arribado a través de todo lo relativo a los colectivos? Tema más que importante. Obviamente vivimos un tiempo muy difícil para todos y para todas, que tiene que ver con la pandemia, con el COVID. Por un lado tenemos obviamente algunas dificultades en la ciudad con una prestación de un servicio tan importante y central, con inconvenientes que los profundizó el COVID, pero que viene con problemas de hace no menos de 20 años, claro, donde hay una distribución desigual de los subsidios para el transporte, que por ahí se concentran en gran medida en Capital Federal y en el AMBA, o sea, en las localidades cercanas a Buenos Aires. Eso obviamente que trae dificultades, donde hay una caída del boleto también muy importante, pasamos de 130.000 boletos diarios a un poco más de 30.000, esto genera inconvenientes. Y en base a este estado de situación, hubo una propuesta de un concejal de la oposición, Carlos Suárez, que nosotros la tomamos también como oficialismo, y hicimos algunas observaciones y terminamos declarando la emergencia en el transporte la semana pasada, donde, por un lado, como una cuestión que para nosotros era central, congelamos el precio del boleto de aquí hasta fines de noviembre, hasta el 30 de noviembre, porque entendemos que no es un tiempo para darle un cimbronazo justamente a los sectores trabajadores que más afectados están por la pandemia. O sea, congelamos el boleto y por otro lado declaramos la emergencia en el transporte, que significa que el Ejecutivo Municipal podrá rápidamente convocar a instancias de diálogo entre el Ejecutivo, el Consejo, los representantes de los trabajadores, del sindicato de UTA, a los empresarios y a la Secretaría de Transporte de la provincia y de Nación, para analizar el estado de situación del sistema de transporte por colectivo en Santa Fe, pero además para generar propuestas en este marco de crisis que nos encontramos. En definitiva, ¿podemos pensar que hasta noviembre todo va a seguir igual? Creo que sí, inclusive este congelamiento del boleto apunta a esa situación y a que en ese lapso la emergencia dura por 6 meses, que será prorrogable por 6 meses más. En ese tiempo tienen que darse, entiendo que bastante rápido, las discusiones. Ahí también van a estar, por ejemplo, los aportes de las universidades. La Universidad Tecnológica particularmente tiene un equipo que viene hace más de 2 décadas estudiando todo el tema de transporte en la ciudad de Santa Fe. Verdad. Y entendemos que hay que tratar con esta realidad donde el corte de boleto bajó estrepitosamente de 130.000 a 30 y pico de mil diarios, encontrar cuáles son los momentos más importantes para fortalecer la frecuencia en la ciudad y qué momento donde capaz que el colectivo va prácticamente vacío, quizás haya que reevaluarlo. Quizás potenciamos ciertos horarios donde la gente más usa el transporte público y quizás analizar de reestructurar situaciones donde los colectivos van prácticamente vacíos. Ahora, volviendo un poco y tomando, si me permitís, tu actividad como concejal, porque si bien es cierto, aquí estás como presidente del consejo, la actividad a través tuya, veo, por lo que me estoy informando, de que haces una actividad barrial y sobre todo te interesa el deporte. ¿Es así? Sí, nosotros ya desde hace tiempo trabajamos muy fuertemente con los clubes de barrio en nuestra ciudad, que hay más de 100 en Santa Fe, donde hay más de 25.000 niños, niñas y jóvenes que practican deportes, también, como decimos, los pibes de la tercera edad, que también forman parte de nuestros clubes, más allá de, obviamente, de la pandemia, pero donde hay un rol social que cumplen los clubes, que es fundamental. Nosotros por eso, desde hace ya 5 años venimos acompañando cotidianamente a los clubes, por ahí en cuestiones que tienen que ver con lo estructural, por ejemplo,
Para que un club pueda acceder a determinadas políticas públicas, debe estar bien en lo administrativo y lo contable. Correcto. Nosotros llevamos adelante instancias de formación, de capacitación y de acompañamiento a los clubes de nuestra ciudad, porque si no tienen esos papeles en reglas, no pueden acceder a políticas públicas. Por otro lado también, no en este tiempo, pero sí anteriormente, hemos llevado adelante formaciones vinculadas con la prevención de adicciones, que es una problemática también muy, muy compleja, que muchas veces los clubes terminan siendo el último lugar donde los pibes y pibas de nuestros barrios encuentran un lugar de identificación para sentirse parte de algo. Y ahí es donde nosotros creemos que el Estado debe tener un rol realmente muy activo en facilitarle las gestiones, en tratar de acompañarlos, más aún en este tiempo tan, tan claro, difícil, donde sabemos que muchas veces las cuotas societarias no se terminan pagando, donde la gente voluntariamente deja tiempo de su vida para que los clubes sigan con las puertas abiertas. Por eso, desde el Estado entendemos que hay que acompañarlo fuertemente a los clubes de barrio de nuestra ciudad. Realmente me encanta. Es un tema que, como nosotros nos hemos criado con tu padre, a quien recuerdo con tanto cariño, en Rivadavia Juniors, en el Club Unión, era otra vida la que se hacía, y los clubes son los lugares que aglutinan para que la gente, los chicos, puedan sociabilizar en un ambiente diferente. Así que me encanta este tema, que me gustaría profundizarlo cuando quieras y tengas más tiempo. Por ahora, mil gracias por habernos acompañado este rato. Muchas gracias a vos, Marta, y como siempre también agradecerte por el recuerdo de mi viejo. No, al contrario. Bueno, y miren lo que tengo acá, director. Miren, muéstrelo. Ustedes dirán, es una caja de colores. Sí, también. Pero voy a tratar de abrirla. Y fíjense este par de anteojos, que es una coquetería, ¿eh? Si tienen que hacer un regalo, presten atención. Trae una pintura de uñas, el esmalte para uñas de las mujeres. Y ahí vamos a quitar. Viene todo junto, ¿eh? Y este es el estuche, todo gamuzado, pero con una particularidad. Cuando yo quito el par de anteojos, para poder ponerlo en la cartera, lo voy a dejar bien chatito, bien plegadito. Una coquetería total. Y ahora voy a lo más nuevo, que esto está en óptica perra, en todo junto. No le sacamos los papelitos que vienen pegados, porque son auténticos de esta marca, Sima. Este es un modelazo en anteojos para receta. ¡Qué rico! ¡Me encantan! ¿Te gusta? ¡Qué regalo! ¿Qué regalo te pueden hacer o te haces con la receta perfectamente ejecutada a través de Óptica Perren, Tucumán 2712? Óptica Perren, especialista en contactología multifocales y prótesis oculares. Óptica Perren, Tucumán 2712, obras sociales, tarjetas de crédito. Pero muy, muy buenas tardes. ¿Me lleva al cine? No. ¿Me lleva a las series de televisión? No sé de quién estoy hablando, y no puede ser de otro que no sea nuestro Beto Veglia. Bienvenido, amor, ¿cómo estás? Patita, qué suerte volver a encontrarnos. Ya lo creo, te largó el COVID. Sí, ¿qué va a ser? No. Pero ya estamos repuestos, casi al 10. Bueno. Yo soy todo oídos para que me cuentes qué hay de nuevo. Katla. Esta es la primera serie islandesa de Netflix, en la cual, en un espacio de 8 capítulos que lleva al espectador hasta el remoto poblado de Vík, un año después de que el volcán subglaciar hiciera erupción. Esto provocó la evacuación de los habitantes de ese pueblo vecino y que sus calles y casas quedasen cubiertas de ceniza volcánica. Una situación que 12 meses después no ha variado demasiado, mientras los científicos continúan monitoreando la actividad sísmica. Pero un extraño suceso viene a cambiar la rutina de los pocos que se mantienen en Vík.
después de que Leifur e hija descubren cerca del glaciar a una mujer que camina desorientada y con su cuerpo cubierto con ceniza. Lo que al llevarla al hospital se sabe que es sueca y asegura que trabajó en el hotel del pueblo, pero al consultarle a la dueña de este, dice no conocerla, aunque después recuerda que hace 20 años alguien con ese nombre trabajó allí. Ese es uno de los estrenos que se asemeja mucho a la serie Dark, esa serie alemana que es un tanto extraña, pero que vale la pena verla como esta. Y el otro estreno es una película que se llama La Casa de las Flores. La familia de La Mora regresa y en esta ocasión no es que tengamos una sorpresiva temporada 4. Tres ya han sido suficientes, sino que Netflix estrena La Casa de las Flores, la película. Un film dirigido y coescrito por Manolo Caro en el que volvemos a las vidas de Paulina y compañía. Las pequeñas de La Mora tenían un tesoro escondido en la casa que vivían, específicamente en la habitación de su madre, incluyendo una prueba que demostraría que Agustín Corcuera, recién salido de la cárcel, sería el asesino de Pato, el padre de Paulina. Bueno, muy bien, muchas gracias. Te espero por aquí para la próxima, si Dios quiere. Adiós. Prometo estaré. Chau, chau. Chao, Beto Biglia, con todo lo del entretenimiento. Y vamos ahora a un cortecito y volvemos. Clínica de Flebología Varices Hemorroides incorporó los estudios endoscópicos del aparato digestivo. Solicite turno. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. 3, 2, 1, y ¡Inicé! Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Nora Hoffman y Marlé Calzados y Prendas nos siguen convocando. ¿Con qué? Con estas bellezas. ¡Vamos! Y cómo me gusta, el frío. Para hacerle frente bien abrigada, con los nuevos colores, las nuevas tendencias. En cuanto a prendas, con Marlé, que está en su mes aniversario, y por qué no calzarme todo lo que Nora Hoffman consigue que haga juego con estos equipos únicos de Marlé. La tendencia es cálida en cuanto a colores, en cuanto a texturas, en cuanto a diseños. ¿Y sabes algo? La moda se hizo para que la puedas lucir libremente y la calces como mejor te siente. Te siente tu pie que te lleva junto con Marlé a las dos empresas que visten la elegancia femenina en Santa Fe. Dos direcciones: Marlé, San Lorenzo 3024, y calzate Nora Hoffman. Su estilo es único y su modelaje está a tu servicio. Solo en la peatonal, única dirección, San Martín 2185. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marlé. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección, San Martín 2185. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. ¡Bueno!
gringo, con la música me estás diciendo que el encuentro ahora es con el doctor Norberto del Pozo. ¿Cómo andás, Marta? Hola, Berto. Bueno, es una alegría venir a grabar cuando te pone esa música atractiva, más un día de frío, ¿no? Ay, no me hables del frío. Sacudiéndote un poco. Habría que sacudirme, sí, la verdad. Y bueno, de vez en cuando tenés que... Bueno, de qué vamos a hablar. Hoy, vos sabés que hoy vamos a hablar de lo que es la histeria, pero en estas épocas de tantos adelantos tecnológicos, Marta, donde se hace aparatología para todas las cosas, vos viste cómo la tecnología avanzó en la medicina, en el bienestar de todos, tenemos la computadora, el celular, el aire, todas esas cosas, son todas cosas para el bienestar y para el placer de los individuos. Claro. Y la sexología tampoco se escapó el placer. Lo que pasa es que tiene muchos prejuicios, ¿no? Estas cosas. Pero bueno, hoy no te voy a hablar de los aparatitos sexuales, sino que te voy a hablar de cómo, a partir de una de las enfermedades esas que hablábamos la otra vez, de las mujeres, inventada por los hombres, que se llama histeria, salieron los famosos vibradores, ¿no? A partir de la histeria. Mira. Vos sabés que la histeria viene de útero, ¿no? Quiere decir de que el útero errante, el útero que iba recorriendo el cuerpo iba dando trastornos, ¿no? Ajá. Ya en papiros egipcios se hablaba de la histeria, después Platón, Aristóteles y Galeno en el siglo II, fíjate, decía que era una enfermedad mental causada por la falta de sexo. Bueno. Y esas eran como las mal no sé qué, dice la gente, ¿no? Algo así. Mal atendidas, digamos. Sí, mal atendida. Mal atendida o no atendida. O no atendida. ¿No? Bueno, bien. Y entonces este tema ya en la Edad Media se llamaba también sofocón de la matriz, una matriz sofocada. Ajá. ¿No? Parecería como que las mujeres no eliminaban, decía, mirá lo que se en aquella época, ¿no? Que no eliminaban el esperma como los hombres, ¿no? Como que hacían retención del esperma, cosa de que las mujeres no tienen esperma, tiene, ¿no? Esperma, pero bueno, claro. Se creía que eso le pasaba a las mujeres. Bien. Pero bueno, sí, bueno, un poco de todo. Después, en la época ya de la Edad Media, empezaron a ver cosas como que, cuando te dije del sofocón de la matriz, las mujeres que pasaban eso, que tenían el paroxismo histérico, que se manifestaba por insomnio, irritabilidad, con contracturas, por ahí algunas quedaban media ciegas, todo un cuadro así, ¿viste? Cuando dicen, vos sos una histérica, ¿viste? Sí, que es verdad. Todo, bueno, más o menos un cuadro así tenían las más mujeres. Más de una vez ese calificativo, claro, se usa. Bueno, medio peyorativo, pero se usa, claro. ¿No es cierto? Bueno, viene de esa época. Entonces, mirá, el cuadro que era más o menos similar, lo calmaban las matronas, porque en esa época las matronas que atendían los partos, haciéndole masajes en la pelvis y en la vulva a las mujeres. Ajá. Se quedaban ahí meta con la mano, hasta que la mujer hacía el paroxismo histérico, las contracciones, y era nada más que un orgasmo que mandaban. Y ahí se calmaban y se relajaban. Y esa era la terapia en esa época. Sí. También algunos llegaron a hacer histerectomía, sacarle el útero y los ovarios, pero no servía de nada. Bueno, qué sé yo. Y después se le recomendaba que se case, tenga hijos, que con la maternidad se le iba a pasar todo. Bueno, le echaban la culpa siempre al disfrute de la mujer. Vos sabés que en esa época la mujer disfrutaba muy poco, el único que disfrutaba era el varón. Entonces la querían hacer disfrutar para que se le pase eso de la mala intención que tenía. Claro. ¿No? Bueno, después vinieron, bueno, en la época victoriana, en Inglaterra, un doctor Granville se dedicaba a ese tema, ¿no? Entonces ya no eran las matronas, era el doctor que hacía sesiones de masajes también, pelviano, que ahí lo vemos en en la pantalla, ¿no? Claro. Le hacía masajes pelvianos y vulvares hasta que la mujer hace el paroxismo, ¿no? Pero este hombre se cansó. Porque la mano, claro, era un 75% de las mujeres tenían, todas desfilaban, era una cosa, era una epidemia. Todas las mujeres se sentían mal y iban para que el doctor le haga pasar la histeria, la histeria, ¿no? Bueno, y así el hombre se cansó, pero justo en el 70 y algo, en 1870 y algo, apareció un aparato que era a vapor.
que era un, que ahora te lo va a mostrar el director, ahí que está, se ve muy bien, que está. Ese se usaba, se lo sí. ponía a la mujer una hora más o menos, y estaba el marido, estaba la madre, lo que sea, la acompañaba, y ahí le ponían el aparato y basta. Y la mujer le agarraba la histeria. Por favor. O sea que fíjate cómo vamos llegando a la vibración, ¿no? Porque claro. eran cosas que vibraban, pero era con un aparato de vapor. Y ya en la época de electricidad en Inglaterra empiezan a fabricar vibradores eléctricos, pero eran aparatos grandes. Eran. Y también el doctor Membrin se sacó la cosa, metía eso dos horas, le daban pom, 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 chao. Y arreglaban los cosos. Pero después, más adelante, vino la tecnología. La tecnología siguió avanzando y redujo el aparato a aparatos, pero ya más manuales, manuales. ¿No? Y eléctricos. Entonces lo patentó un tipo Hamilton, que se llenó de plata, porque en todos los hogares había eso. Claro. O sea que vos tenías la heladera eléctrica, después tenías el ventilador y todos tenían el vibradorcito. Porque aparte habían hecho tanta la propaganda que servía para el rejuvenecimiento. Ah, también. Claro, porque eran vibraciones, que te la ponía, era como un masajeador, que te claro. lo pasabas en todo el cuerpo. Entonces te daba vigor, no te prevenía un montón de enfermedades y aparte te prolongaba la vida así más joven, te sacaba las arrugas y todo. Claro. Así que fue una cosa muy, muy, muy importante, el boom. Pero ¿qué pasa más adelante, Marta? Viene la Asociación Argentina la Asociación Americana de Psiquiatría, ajá. dice que la histeria es un invento, no es una enfermedad, claro. y que era un mito. Entonces se le pincha un poco la rueda. Pero a todo esto, en esa época, estaba el porno, empiezan las películas porno. Ah, entonces, mira. Claro, en las películas porno usaban los vibradores también para el placer sexual. Claro. Entonces, sumado eso, más que la histeria era un mito, más pensar porque decían, las mujeres que no tienen orgasmo con penetración están enfermas. O sea que vos tenías que tener orgasmo con penetración. Entonces dijeron, no, estamos enfermas con el aparatito que nos ponemos. Claro. Entonces, chau, ¿qué hicieron? Chau. Desaparecieron los aparatos, la propaganda, la venta, basta. Vos tenías aparato que por ahí lo hacías como batidora y después te lo ponías para vibrar. Así que fíjate a qué llegó. ¿Qué pasó después? Entonces desaparecieron. Pero después viene el feminismo, los usan los talleres de salud sexual de la mujer, muchos años después viene el SIDA, que dicen para sexo seguro use vibradores si está sola, no se busque cualquier cosa, a veces se engancha en SIDA, claro. ¿no? Y después dicen, en el 90, dicen que las mujeres, el 70% de las mujeres no tienen orgasmo con penetración solamente, que la mayoría, y que eso es normal. Para ayudarse se pueden usar la mano, todo lo que se puede usar aparte de la penetración y los aparatitos. Entonces empiezan a reflotar todo y viene lo que viene ahora. Vos tenés un coso que te lo pones en la tanga, al aparatito hoy en día, y desde el celular lo apretás y empezás a temblar entera. Así que te imaginás cómo llegó la modernidad, Marta. Mirá vos el origen del vibrador desde una enfermedad, ¿no? Así que, bueno, con eso te quería traer esta historia. Gracias, mi amor, Marta, me encantó. Él nos hace vibrar. Y te da energía y vigor. Los sentidos. O al negro lo podés hacer pasar al negro, ahora en invierno. El negro está en el balcón, está que te congelado una vibrada. El negro. Bueno, lo vamos a despedir al programa. Espero que todo les haya gustado. Invitándolos para el próximo. Y que estamos en todas las redes. Señora, la justicia nacional es lo que ha pintado aquí nuestra artista invitada, que es la señora Miriam Fiorano. Muchísimas gracias y buena semana será. Hasta la próxima. Adiós.